Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias por tu gracia, por el mérito de Cristo en la cruz, por su sangre derramada. Gracias, Señor, por tu resurrección.
que nos levantó a nosotros también de entre los muertos, nos resucitó, nos puso en lugares celestiales contigo, nos sentó en las alturas contigo, Señor. Y ahora como iglesia oramos que derrames tu gracia de sanidad sobre nosotros. Derrama tu gracia para sanar a los enfermos que están entre nosotros, Señor. Aquellos que están en la cama, que están en recuperación, aquellos, Señor, que están atravesando por momentos de enfermedad, por diagnósticos, oramos en el nombre de Jesús tu gracia que venga de sanidad. Declaramos tu cruz sobre sus vidas, Señor. En tus llagas fuimos nosotros curados. En tus llagas fuimos curados. Oramos, Señor, que se derrame la unción de sanidad sobre nuestras vidas, sobre Amistad de Monterrey, sobre todas las iglesias que han salido de aquí. Venga tu gracia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos que aquellos que necesitan un toque tuyo, como en el libro de los Hechos, cuando pasaba el apóstol Pedro sobre los enfermos y los sacaban para que fueran hechos sanos, así se derrame la gracia en nuestros tiempos. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos también por aquellos, Señor, que necesitan la gracia proveedora, la provisión divina de los cielos, aquellos que no tienen trabajo. Venga tu gracia, se abran las puertas, que podamos decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo, porque Él proveyó, porque Él sanó, en el nombre de Jesús. También, Señor, en esta tarde, que derrames de tu gracia sobre tu iglesia para compartir las buenas nuevas, para compartir el evangelio. Y como dice tu palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian la paz, de los que traen nuevas del bien, del que publica salvación, del que le dice a Sion: tu Dios reina. Señor, derrama de esa gracia sobre tu iglesia, para que en estos tiempos podamos ser pregoneros del evangelio sobre nuestra nación, ser heraldos de las buenas nuevas, de que Cristo murió por nosotros, de que en Cristo hay perdón de pecados, de que la sangre de Cristo nos lava de todo pecado, de que la respuesta para nuestra nación es Jesucristo. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser pregoneros de justicia, como lo fue Noé en su generación. Levanta, Señor, en esta generación una iglesia de Noés que pregonan el evangelio, que hablan de las buenas nuevas, Señor, porque queremos ver tu salvación sobre nuestra nación. Ten misericordia, Padre, de nuestra tierra. Oramos por sanidad de nuestra tierra. Oramos, Señor, porque tu evangelio corra como ríos de agua viva sobre toda nuestra tierra, en el nombre de Jesús. Que podamos pregonar, como dice aquí tu palabra: México, tu Dios reina. México, tu Dios reina. Jesucristo reina sobre México. Queremos ver, Señor, que tu reino venga sobre nuestra nación. Queremos que tu reino venga sobre ciudades y pueblos. Señor, queremos ver que tu reino viene sobre cada familia. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que un día todo mexicano doblará sus rodillas y toda lengua mexicana declarará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, queremos ver eso. Queremos ver, Padre, las rodillas de todo mexicano dobladas ante el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Pero por eso oramos por una gracia sobre tu iglesia, para hablar del Cristo, para pregonar, Señor, para no callar. En el nombre de Jesús, desata, Señor, la boca de tus
hijos para hablar, Señor, que hablemos con nuestra vida, que hablemos con nuestro estilo de vida en medio de nuestra sociedad. Levanta una iglesia que sea ejemplo, levanta una iglesia que sea luz en medio de estas tinieblas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Derrama de esa gracia, Señor, derrama de esa gracia sobre cada uno de nosotros. Y pon esa carga, Señor, de llevar tu palabra, de llevar el evangelio, de compartir las buenas nuevas. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a México: tu Dios reina, tu Dios reina. Gracias, Señor. Gracias que tú nos empoderas, que tú nos revistes de tu Espíritu Santo para ser testigos de Cristo por donde quiera que vayamos. Gracias, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo en estos tiempos. Unge a tu iglesia para hacer la tarea de evangelista en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Suba incienso delante de ti, día y noche.
incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Señor, también te queremos dar gracias por habernos escogido desde antes también de la fundación de los tiempos, y nos apartaste para un propósito como el que hoy estamos aquí, para adorarte, para alabarte, para exaltarte y para servirte, Señor. Señor, oramos por los ministerios que han salido de esta congregación de Amistad de Monterrey. Oramos por todas las obras que tú has levantado y aquellas bajo las alas de esta congregación que se están cubriendo, aún por aquellas que están en otros países, Señor. Oramos por nuestros hermanos que sirven en la obra, aquellos que están luchando en diferentes escenarios, Padre. Allá en Japón, allá con Yoshihiro y Rumiko y Sami, y con Beto Motomochi, Señor, oramos por ellos, que sean fortalecidos. Oramos, Señor, por la obra de Cristo para las naciones de Japón, que tú añadas más alumnos ahí, por los Kajikawa y por los Guro, Padre, los Gyurko. Señor, bendícelos y fortalécelos. Oramos, Señor, por la obra allá en Shiga con Lucho y Katy, Señor, y con Pedro Rodríguez también, Señor. Bendice la familia de Lucho y Katy. Fortalécelos, libéralos de opresiones satánicas, Padre. Y haz que la obra prospere, que los panes se multipliquen, que las almas se añadan. Oramos por Armando y Fanny allá en Houston y sus hijos, Padre. Y la obra que has levantado ahí, Señor, síguela prosperando. Oramos por David y Lisa y en Austin, Señor, y sus hijos, y la obra que has levantado en Austin, Señor. Prospera esas obras, Señor. Sigue derramando de tu espíritu, Señor. Oramos por Ángel y Cindy. Oramos por sus padres que están ahí en Pesquería, en la obra de Amistad del Norte. Señor, síguelos avanzando. Síguelos prosperando, Señor. Por Miguel y Flor en Tuxpan, Señor. Sigue saliendo con fuego de tu Espíritu Santo, boca viva, y brote salvación en Tuxpan. También allá en Toluca con Ario y Yasmín, Señor, la poderosa palabra corra velozmente y toque y arrase las vidas de la gente de esa región. Oramos por José y Gloria en Miahuatlán, Oaxaca. Señor, bendícelos y fortalécelos. Te damos gloria por ellos también, Señor. Gracias que tú sigues añadiendo a esa obra, Señor. Sigue haciendo obra en el Álamo, ahí con Che y Susi, Señor. Sigue derramándote sobre su casa y esa región, y sobre Carlos Pantoja, Señor, y Elisa, Señor. Bendícelos y ayúdalos, Señor. Sana a Carlos, te lo pedimos, Señor. La obra en Linares, Señor. Los comedores que se han abierto en diferentes partes, en La Fama, en San Roque, Señor. Allá en Allende, allá en Linares, Señor. En el Álamo, Señor, sigue multiplicando los panes. En el nombre de Jesús, Señor, sigue haciendo obra en Guadalupe, ahí con Lalo y Areli, Padre, y sus hijas, y la obra que has levantado allá. Y todo lo que tú has levantado, Señor, tantas obras que se nos escaparían los nombres,
de los que has levantado, de los que has añadido ahí con Alan y Alma en Saltillo, Señor. Y la obra que está avanzando sigue abriendo los cielos en Saltillo, Señor. Que este grupo que van a ir para allá este sábado, Señor, perforen las corazas, Señor. Bendice a Javier y a Perla allá en el Castillito, Padre. Derrama tu Espíritu Santo en esa región y en toda la región, en todos los ministerios que tú has levantado en Pan de Vida y todos los demás ministerios que, Señor, no acabaríamos de nombrar a los siervos y los que están hoy presentes y los que no pudieron venir. Gracias, Señor. Te damos gloria por sus vidas. Te damos gracias por aquellos que están operando aquí en la parte interna de la iglesia. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el que lo ha hecho. Nosotros solo hemos, como dijo ahí Lucas, somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que se nos ha dicho que hagamos. A ti sea la gloria. Gracias, Dios. Sigue añadiendo almas a tu reino. Sigue trayendo la pesca a las redes. Que no se rompan las redes, Padre. Que sigan firmes, entretejidas. Oh, Padre, a ti sea la gloria. Te decimos gracias por todo lo que haces, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Pues buenas noches. Buenas noches a todos. Y queremos darle la bienvenida. Ahorita me voy a pasar el micrófono aquí a Sergio para no perder una costumbre muy bonita que tenemos aquí. Pero queremos decirles que estamos empezando. Este es el primer día en que nos vamos a juntar los miércoles de todos los ministerios. Juntarnos estos miércoles junto con los que vienen a tomar las clases que usualmente damos de la palabra. Hoy, por esta ocasión, no vamos a tener el estudio de Tesalonicenses porque tenemos un orador invitado. Pero cada miércoles nos vamos a empezar a reunir aquí. Ojalá hayan disfrutado sus lunes, a los que cada 15 días tenían que apartar ese día. Bueno, pues ya, yo sí lo disfruté. Pero tengo mucha expectativa de lo que Dios va a hacer aquí, ¿sí? Y bueno, alguien viene por primera vez. Nomás quiero saludar a los que vienen por primera vez. Todos son conocidos. Ok. Allá, bienvenida. Ok. Muy bien. Bueno, pues vamos a estar expectantes. El horario es de 7:30 a 9, más o menos, es la hora en que terminamos usualmente los miércoles. Pero queremos hacer carrera de liderazgo. Hay muchos de ustedes que ya están haciendo su carrera, están involucrándose en los ministerios, y nuestra oración es de que siga avanzando estos ministerios, que no dejen de participar. Hay mucho que hacer, hay mucha necesidad, y me bendice Dios cuando veo nuevos ministerios brotando aquí y allá, todo lo que está pasando. Hablé con Beto Motomochi ayer y me habló de todo lo que Dios está haciendo, cómo se abrió ya una nueva congregación en Sapporo. Salió ya una rama de Sapporo Christian Group, que es de Los Okada, y ahora es Beto el que está ahí haciendo la obra esa. Sammy está traduciendo del español al japonés y ya está enrolada. Estamos maravillados de todo lo que Dios está haciendo. Hay que estar orando por ellos, por todos los diferentes ministerios. Este domingo tenemos a Miguel y a Abby, con el favor de Dios, que se van a Francia. Los vamos a orar por ellos, los vamos a bendecir para que vuelen hacia Europa. Ese es nuestro primer grupo que sale para allá desde aquí, y el primero de muchos, ¿verdad que sí? Bueno, un día dijimos que si ustedes no se van, nosotros nos vamos. Así es que más vale que alguien se vaya. Que Dios los bendiga. Aquí, si gusta tomar su lugar, vamos a levantar el diezmo y las ofrendas y agradecer al Señor por su fidelidad. Señor, te honramos con nuestro diezmo, con nuestras ofrendas. Señor, a ti te lo entregamos en el nombre de Jesús, con un corazón gozoso y agradecido. Amén. Amén y amén. Si usted ahí necesita un sobre, se puede levantar su mano y se lo hacemos llegar ahorita. Y
También rápido varios avisos, porque este fin de semana es un fin de semana cargado, es un fin de semana con mucha actividad, y les queremos avisar que las inscripciones para el Instituto Epicentro Sabatino siguen abiertas. Solo ha iniciado la primera clase el primer sábado, pero las inscripciones siguen abiertas si usted se quiere integrar de 8 a 2 todos los sábados aquí en el instituto, aquí en el auditorio. Esa es una. Y luego el sábado 25 sale el viaje de misiones locales a Saltillo, y lo que está sucediendo es que nos vamos a ir en carros. Usted puede llevar su carro. Si usted no tiene un carro para ir, háganoslo saber para asignarle un lugar en un carro. Entonces la misión es ir desde la mañana y regresar en la tarde-noche. Esa es la otra. El domingo iniciamos con nuestros cursos dominicales, que les animamos a que los tengan, a que los lleven. No sé si en proyección me los puedan poner. Son desafío a servir. Papá, ¿puedo tener novio o novia? Es el segundo. Y el tercero es, a ver, Roy, ayúdame, conquistando dos mundos. Gracias. Allá Roy nos puso el conquistando dos mundos. Entonces iniciamos este sábado y es este domingo, y es de terminando la primera reunión 11:30 a 12:30. Y el mismo domingo, terminando la segunda reunión, tenemos los bautizos. Sí, para todos aquellos que no se han bautizado y quieran bautizarse, se quedan después de la reunión. Tenemos una breve charla, una plática, y luego tenemos ya los bautizos. Y los que quieran quedarse a ser testigos de esta decisión también lo son. Y luego vamos a pasar a la cafetería de traje. La cafetería va a tener algo también ahí de comida, pero queremos pasar también un tiempo de comunión. Y creo que es, ¿sí? Retiros de matrimonios y de hombres, también ahí hay más información, y luego les pasamos, ya están mayo y junio el de hombres. García, porque hay un terreno muy grande, están construyendo un local muy grande y quieren abrir allá también, si es posible, un comedor. Entonces, si hay valientes que se quieran poner la camiseta, si yo lo tomo por los cuernos, yo me hago responsable, pues nos dicen y vemos qué se puede hacer, porque Dios está, no sé, de repente nos cayó el manto de los comedores, ¿sí? Y no somos los comedores, sino damos de comer, porque hay unos que son muy comedores, ¿eh? Ok,
Bueno, voy a presentarles a un amigo nuestro de muchos años que hemos conocido, hemos visto su carrera junto con su esposa Silvia, y para nosotros es un honor tenerlo. Yo me hice a un lado por dejarle espacio a él hoy y el próximo sábado en la clase del Espíritu Santo que me toca dar, también me hago un lado para darle una hora a él para que comparta a los de Epicentro las experiencias y vivencias que él ha tenido. Él ha estado en Rusia, recientemente regresa de Ucrania, la zona conflictiva donde mucha gente está sufriendo. Es una zona muy de las más tristes ahorita de la tierra, donde hay mucho dolor, mucha guerra, y él acaba de regresar y va a volverse a ir en el mes de mayo para volver a incursionar y fortalecer las iglesias de allá. Es importante que escuchemos de un líder como él qué es lo que está sucediendo, y que nosotros, los que hacemos carrera, escuchar y aprender de este tipo de ministerios. Es un ministerio, ¿sí? Entonces vamos a dejar espacio. Se llama Richard Michensky. Come on, Pastor Richard Michensky. Amen. Amen. Buenas noches. Amen. Amen. I've improved. I used to say mucho nachos. He mejorado. Antes decía muchos nachos. I love your Spanish language. Me encanta el idioma español. I only wish I knew more of it. Solo me gustaría saber más acerca de él. It sounds like music to my ears. Parece música a mis oídos. My mother is German. Mi mamá es alemana. And my father's Polish. Y mi papá es polaco. And I speak those two languages. Y yo hablo esos dos idiomas. And then I married a Russian, Ukrainian, Jewish wife. Y luego me casé con una mujer rusa de Ucrania judía. Born in China. Que nació en China. So people ask her, what are your children? Así que la gente nos pregunta, ¿y qué son sus hijos? I said they're like Russian soup borscht. Son Russian soup. Ah, borscht. son como una sopa rusa, ¿verdad? Un poquito de todo. But when I hear your language, it's so refreshing to me. Pero cuando oigo el idioma español es tan refrescante para mí. Do you know how you say how are you in Russian? ¿Saben cómo dicen cómo están en ruso? When communism controlled the Soviet Union, cuando el comunismo controlaba la Unión Soviética, the language became hard. El lenguaje se hizo duro. It's changing. Está cambiando. It's becoming softer again. Se está suavizando de nuevo. But I remember the first time someone said hi to me in Russian. Pero recuerdo la primera vez que alguien me dijo hola en ruso. Здравствуйте. Así. Buenos días. Sounds so beautiful. Buenos días suena tan hermoso. Amen. I don't know if we're going to be able to show the video or not. Yes. No sé si estamos listos para mostrar el video, sí. Okay, estamos listos. We're ready. We're ready. Thank you. We're going to take you into the Ukraine. Vamos a llevarlos a Ucrania. Without an air ticket. Sin pagar un vuelo. We're going to take you into what's happening among the children of the Ukraine. Los vamos a llevar a lo que está sucediendo con los niños de Ucrania. I was telling Pastor Rodolfo. Yo le decía al Pastor Rodolfo. That in the area of the war right now in the Ukraine. Que en el área de guerra ahorita en Ucrania. In the city of Donetsk and Slovyansk. En la ciudad de Svenesk. Donetsk and Slovyansk. Donetsk y Slovyansk. There has been 14,000 conversions. Ha habido 14,000 conversiones. In the middle of that war. En medio de esa guerra. So thank you for praying for the Ukraine. Así que les agradezco. Agradecemos por estar orando por Ucrania. A few years ago, nobody knew where the Ukraine was at. Hace algunos años nadie sabía dónde estaba Ucrania. But now the world is praying for the Ukraine. Pero ahora el mundo está orando por Ucrania. And God is answering your prayers. Y Dios está respondiendo tus oraciones. We have seen a tremendous move of God. Hemos visto un mover de Dios tremendo. Since the troubles began in 2013, cuando iniciaron los problemas en el 2013, across the entirety of the Ukraine, por toda la Ucrania, we've seen over 100,000 conversions. Hemos visto más de 100,000 conversiones. That's a result of prayer. Eso es el resultado de la oración. When I came out of the Ukraine in January this year, cuando yo salí de Ucrania en enero de este año, the customs asked me, "Who do you support in this civil war?" Los de la aduana me preguntaron, "¿A quién apoyas en esta guerra civil?" I says, "You tell me."
Y yo le dije, tú dime a mí. That's the Ukrainian flag. Esta es una bandera de Ucrania. It's also the colors for the Monterrey Tigers. Y también son los colores de los Tigres de Monterrey. Amen. So I got them both covered. Amen. Así que tengo a ambos cubiertos. Amen. We're going to take you now to the Ukraine. Vamos a llevarlos a la Ucrania con este video. These are some of our children outreaches. Estos son algunos de nuestros alcances para niños. There should be sound any moment. Debería haber sonido en cualquier momento. No sé lo que está sucediendo, pero debería haber algo de audio. No, this is English. Yeah, but this it's actually Ukrainian. I'm just going to translate. That's fine. Sorry about that. Una disculpa sobre esto. Technical difficulties. Dificultades técnicas. We live in a modern age where we're dependent on electronics. Vivimos en una era moderna donde dependemos de las electrónicas. Hallelujah. This is a crusade for a Pentecost Sunday. This is our worship and praise team. Este es nuestro equipo de alabanza en el sur de Ucrania. 80% of our people there are Jewish. El 18% de esas personas son judíos. But they know Jesus as Messiah. Pero conocen a Jesús como el Mesías. We had village outreaches in smaller communities. Tenemos estos alcances en comunidades más pequeñas. But in this larger stadium, we had 18,000 people. Pero en este estadio teníamos a 18,000 personas. And we had 10,000 decisions for Christ. Y donde tuvimos 10,000 decisiones para Cristo. The people raised their hand to say salvation. Las personas levantaban su mano para recibir la salvación. We handed Bibles to them. Les dimos Biblias. And then we prayed for the sick. Y también oramos por los enfermos. And the congregation in the southern Ukraine, y la congregación en el sur de Ucrania, doubled in one service. Se multiplicó por dos en un servicio. This is the hunger we see in these nations. Esta es el hambre que vemos en estas naciones. Some parts of the Ukraine have the children living in the sewers. En algunas partes de Ucrania tienen a niños viviendo ahí en las alcantarillas. Because the hot water pipes go through the sewers. Porque pasan las el agua caliente por esas alcantarillas. In order to stay warm, they live in the holes. Y para calentarse viven en estos huecos. We bring them into restaurants like this and feed them. Los llevamos a restaurantes y les damos de comer. We have Christian restaurants. Y tenemos a restaurantes cristianos. We bring these three children to camps. Y los llevamos a campamentos. And they get saved there. Y ahí son salvos. And we plant them in families in the church. Y luego los plantamos en familias de la iglesia. We bought 5,000 pairs of shoes for them. Tenemos como 5,000 familias para ellos. Just last year. El año pasado. These are just three children. Ah, les dimos 5,000 pares de zapatos para ellos el año pasado. The greatest need of the Ukraine, la necesidad más grande de Ucrania, is the word of God. Es la palabra de Dios. Last year, el año pasado, we purchased twice 19 tons of Bibles. Compramos dos veces 19 toneladas de Biblias. Full adult-sized Bibles. En unas Biblias para adultos de completas. We use all the children's Bibles everywhere in the Ukraine. Tomamos estas Biblias a todos lados de Ucrania. If you go to the Ukrainian Bible Society, si tú vas a la sociedad bíblica de Ucrania, you ask them for a children's Bible, y les preguntas por una Biblia para niños, so we have none. Dice que no tienen. So 3 years ago, así que hace 3 años, we took children out of the orphanages, sacamos a los niños de los orfanatorios, out of the streets, afuera de las calles, and we had youth camps, y teníamos estos campamentos para niños. And by the grace of God, we had 5,000 decisions for Christ. Y por la gracia de Dios tuvimos 5,000 decisiones para Cristo. We had 126 churches helping us. 126 churches assisted us, helped us. 126 iglesias nos ayudaron.
And this last year, y este año pasado, we broke all the records. Rompimos todos los récords. We came with enough money to buy another 5,000 children's Bibles. Llegamos con dinero para comprar 5,000 Biblias para niños. And I came to the Bible house and I said, "Can I have 5,000 Bibles?" Y llegué ahí a la casa de Biblias y le dije, "Quiero 5,000 Biblias." And they said, "We have a storage problem." Y ellos dicen, "Tenemos un problema de almacenamiento." We've got a little bit more than 5,000. Tenemos más de 5,000. And you can have them all. Y ustedes la puede tener todas. For the same price you pay 5,000. Por el mismo precio de 5,000. I said, "That's not a good deal." Y le dije, "Ese no es un buen trato." Unless you've got much more than 5,000. A menos que tengan mucho más de 5,000. So we have much more. Así que tuvimos muchas más. When they gave us the Bibles, cuando nos dieron las Biblias, we received 37,000 children's Bibles. Nos dieron 37,000 Biblias para niños. We had no idea. No teníamos idea. What's going to happen that year? Que iba a pasar ese año. That's just last year. Y esto sucedió el año pasado. So from April through September, de abril a septiembre, we had the help of 228 churches. Tuvimos la ayuda de 228 iglesias. 126 young people from the United States who are Russian and Ukrainian came to join us. A 126 personas de los Estados Unidos que son rusos o ucranianos vinieron a ayudarnos. And in these camps throughout the western Ukraine, y en estos campamentos en el oeste de Ucrania, from orphanages, de orfanatorios, from the streets, de las calles. We had 37,000 children in camp. Tuvimos 37,000 niños en los campamentos. What's so powerful? Fue tan poderoso. Is this not just the summer camps? Que esto no eran solo campamentos de verano. But every week the churches follow this up. Todas las semanas la iglesia lo continúa haciendo. They come into the orphanage. Llegan a los orfanatorios. They come into the village. Llegan al pueblo. And they have 52 lessons, one per week in the Word of God. Y tienen 52 lecciones cada semana, una de la palabra de Dios. So we had 37,000 conversions last year. Así que tuvimos 37,000 conversiones el año pasado. And we had 37,000 Bibles. Y teníamos 37,000 Biblias. That's a miracle. Eso es un milagro. Let me just share one of those little stories that happened. Déjame te cuento una historia de lo que sucedió. There is a little 10-year-old orphan. Hay un huérfano de 10 años. He found Jesus Christ as his personal savior. Que hizo a Jesús su salvador personal. And this is a very unique Bible. Y esta es una Biblia muy singular. On one side is a picture from the scripture. De un lado tiene una imagen de la escritura. On the other side is the text to the Word of God. Y del otro lado tiene el texto de la palabra de Dios. Over 365 pictures. Hay más de 365 imágenes they o dibujos. From Genesis to Revelation. De Génesis a Apocalipsis. And he was looking at the pictures. Y él estaba viendo estos dibujos. And a little grandmother sat beside him. Y una abuela se sentó al lado de él. And she said, "Young man, what are you looking at?" Y él le dice, "Niño, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás observando?" He said, "My Bible." Y él dijo, "Mi Biblia." "Can I look at that?" Y ella le dijo, "¿Puedo verla?" She looked over his shoulder. Y vio lo que estaba viendo. And he turned to the New Testament. Y él estaba en el Nuevo Testamento. And he showed how Jesus died on the cross for his sins. Y estaba la imagen de Cristo muriendo en la cruz por sus pecados. And he died for your sins. Y ella le dijo, "Murió por tus pecados." But he rose again the third day and turned the pages and showed the picture. Pero él se levantó y resucitó al tercer día y vieron la imagen de la resurrección. In a few minutes time he led that little grandma to the Lord. Ah, el niño le estaba diciendo a la abuela lo que estaba viendo y el niño guió a la abuela al Señor. She was 82 years of age. Ella tenía 82 años de edad. She was illiterate. Ella no sabía leer. She could not read at all. Ella no sabía leer nada. But she could read the pictures. Pero podía leer los dibujos. So she said to the young man, "Can I take your Bible?" Así que le dijo al niño, ¿me das tu Biblia? With great reluctance he gave the grandma the Bible. Y como que con alguna duda, pero se la dio a esta abuela. And by the mercy of God, the director of the orphanage gave him another copy. Y por la gracia de Dios, el director del orfanatorio le dio al niño otra copia. But she took the Bible home. Pero ella se llevó esta Biblia a su casa. "Thank you, God, for saving me." Y ella iba agradeciendo al Señor por la salvación. "But, oh, I'd love to read the Word of God." Ay, me encanta leer la palabra de Dios. So she turned to the pictures. Así que ella empezó a ver los dibujos. And all of a sudden, her eyes were opened. Y de repente sus ojos fueron abiertos. And she could read the text to the Word of God. Y ella empezó a leer el texto de la palabra de Dios. She said, "Well, that's just a miracle." Y ella dijo, "Eso es un milagro." She tried another page. Y entonces ella fue a otra página. And she could read that. Y ella también podía leer aquello. Wherever she turned, she could read the Word of God. A donde ella que ella iba, podía leer la palabra de Dios. She took a newspaper. Tomó un periódico. Couldn't read a newspaper. Y no podía leerlo. Took a magazine.
tomó una revista. Couldn't read a magazine. Y no podía leerla. But she could read God's word. Pero podía leer la palabra de Dios. So she said to her son, así que mandó a su hijo, and her daughter, y a su hija, who were atheists, eran ateos, communists, comunistas, come and see a miracle. Y les dijo, vengan y vean un milagro. So they came to her apartment. Así que fueron a su apartamento. And said, Mom, what happened? Y le dijeron, mamá, ¿qué sucedió? She said, I found Jesus Christ as my savior. Encontré a Jesús como mi salvador. He forgave me my sin. Perdonó mis pecados. And he taught me to read. Y me enseñó a leer. Oh, Mom. Ay, mamá. You're illiterate. Tú no sabes leer. You can't read. No sabes. She said, I'll show you. Y ella, les voy a mostrar. And she opened the Bible anywhere. Y ella abrió la Biblia en donde began to read the word. Y empezó a leerla. Their eyes got big. Y sus ojos se engrandecieron. They said, you memorized that page. Y ella, ay, te la aprendiste de memoria. Let's just try somewhere else. Vamos a ver otro lado. She read there. Y fue y a leer. They tried somewhere else. Y fue a otro lado. And she read there. Y también leyó. They gave her the newspaper. Le dieron el periódico. Couldn't read that. Y no podía leer aquello. Couldn't read a magazine. No podía leer una revista. But she could read the word. Pero sí podía leer la Biblia. That son and that daughter found Jesus. Esa hija y ese hijo encontraron a Jesús. And in the top floor of their little apartment right now. Y en su apartamento, en el piso de arriba. There's a cell group. Hay un grupo de célula que está estudiando la palabra de Dios. And the leader's little 82-year-old grandma. Y la líder es una abuela de 82 años. Oh, I love the way God works. Amo cómo Dios obra. We are more than 3/4 of the way. Estamos a 3/4 del camino. Of purchasing 20,000 of these children's Bibles. De comprar 20,000 de estas Biblias para niños. They're being printed right now in Hong Kong. Están siendo impresas ahora en Hong Kong. And they'll cost us about $3. Y nos cuestan como $3. 45 pesos. Como 45 pesos. To print and ship to the Ukraine. Para imprimir y mandar a Ucrania. They go right into the battle zone. Entran a la batalla. And they'll introduce the Prince of Peace. E introducen al Príncipe de Paz. And when they find Jesus, y cuando encuentran a Jesús, the wars begin to cease. Entonces, las guerras empiezan a terminar. Amen. Amen. Pray with us. Ora conmigo. I'm going to be paying that bill in May. Voy a pagar esa factura en mayo. My wife and I are going there on the 5th of May. Mi esposa y yo vamos a ir el 5 de mayo. It's our second trip this year to the Ukraine. Es nuestro segundo viaje a Ucrania este año. And we certainly appreciate your prayers. Y apreciamos sus oraciones. Can I say what a high honor it is for me to be here tonight? Puedo decir que es un grande honor estar aquí esta noche. I apologize, my wife is not here. Y disculpo porque mi esposa no está aquí. She'd leave a much better impression on you than I do. Ella quisiera mucho estar aquí. She's beautiful. Ella es hermosa. And I'm old. Y yo soy viejo. And it's such a high privilege for us. Y es un grande privilegio para nosotros. To know your pastor and his wife. Conocer a su pastor y a su esposa. From the first time we met them. Desde la primera vez que les conocimos. We felt a kindred spirit. Nos hubo un espíritu de hermandad. They have on in the DNA of their heart a burden for nations. En su ADN, en el corazón, hay un arder por las naciones. And they've ministered in our part of the world. Y han ministrado en el lado de nuestro mundo. For many years. Por muchos años. I left my heart in Siberia. Yo dejé mi corazón en Siberia. And from what I hear from Pastor Rodolfo's heart, he's left part of his heart there too. Y por lo que oigo también, él lo dejó parte de su corazón allá. God bless you for the Epicenter Bible School. Dios les bendiga por el Instituto Bíblico Epicentro. And the burden you're placing on another generation. Y el fuego que están poniendo en la siguiente generación. To go to the nations with the word of God. De ir a las naciones con la palabra de Dios. The only hope of the nations tonight is God's word. La única esperanza para las naciones hoy es la palabra de Dios. And the power of the blood of Jesus to save lives. Y el poder de la sangre de Cristo que salva sus vidas. Amen. Amen. Will you turn with me to 2 Kings tonight? Acompáñenme a segundo libro de Reyes esta noche. 2 Kings chapter 7. Capítulo 7. I'd like to turn our focus attention from verse 1 through verse 10. Quiero ver del verso 1 al verso 10. So go ahead, brother, go ahead and read it in Spanish, please. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, verso 1 al verso 10. 7, 1 through 10. Yes. Second Kings. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá
el seah de flor de harina, un siclo, y dos seahs de cebada, un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron, fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno a otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí no había ahí nadie ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. This is a powerful picture in the Word of God. Esta es una imagen poderosa en la palabra de Dios. Of what happens to people who once knew God. De lo que sucede a las personas de que una vez conocieron a Dios. And have turned from the Lord. Y se han apartado de Dios. When Israel turned away from God. Cuando Israel se apartó de Dios. God would speak to them many times through famine. Dios les habló muchas veces a través de la hambruna. And the story actually begins in chapter 6. Y la historia inicia en el capítulo 6. It begins with a famine in the land of Israel. Empieza con una hambruna en la tierra de Israel. And then here in Samaria, a second famine. Y aquí en Samaria, una segunda hambruna. And when you end the seventh chapter and begin the eighth chapter, there's a third famine. Y cuando vamos al capítulo 8, vemos una tercera hambruna. Famine after famine after famine. Hambre tras hambre tras hambre. These are the people of God. Estos son el pueblo de Dios. Who had covenant with God. Que tenían un pacto con Dios. Who God said, I will give you a land flowing with milk and honey. Que Dios le dijo, les daré una tierra donde fluye leche y miel. If you serve the Lord, si ustedes sirven al Señor, I will be your defense. Yo seré su defensa. I will chase all your enemies out from before you. Yo haré que sus enemigos huyan delante de ustedes. I will give you the land of your enemies. Les daré la tierra de sus enemigos. You'll eat of their vine. Comerán de sus viñas. You'll live in houses you did not build. Vivirán en casas que ustedes no construyeron. I'll bless you. Yo los bendeciré. And I'll bless your children. Y bendeciré a sus hijos. And your children's children. Y a los hijos de sus hijos. That's the heart of God. Ese es el corazón de Dios. He's a good father. Él es un buen padre. He's a precious heavenly father. Él es un padre celestial precioso. But when people who once knew God, pero aquellos que una vez conocieron a Dios, turned their back on God, se apartaron y le dieron la espalda a Dios, and to turn to something less than God, y se voltearon hacia algo menor a Dios, and serve idols, y sirvieron ídolos, the first thing that happens is they're confused in their mind. La primera cosa que sucedió es que se confundieron en su mente. Let me define an idol. Déjame definir un ídolo. It's something that comes between you and God. Es algo que se mete entre tú y Dios. It doesn't have to be
some ugly monster of a picture of an image. No tiene que ser una imagen, un dibujo de algún monstruo, una monstruosidad. But just something that comes between you and God. Sino algo que se entremete entre tú y Dios. God wants to be first in your life. Dios tiene que ser el primero en tu vida. There are no other gods before him. No hay otros dioses delante de él. And if you put something before him, y si tú pones algo entre tú y él, your mind rebels. Tu mente se rebela. And you're confused. Y te confundes. Ninevites did not know their right hand from their left. The Ninevites. Los de Nínive no sabían su mano derecha de su izquierda. Because they were idolaters. Porque eran idólatras. We live in one of the most confusing ages human history has ever known. Vivimos en una de las edades con más con confusión que ha conocido la historia. I don't know much about Mexico. No sé mucho acerca de México. But I know something about the United States. Pero yo sé sobre los Estados Unidos. In America, en los Estados Unidos, we have people saying, "Save the whale." Hay personas que están gritando, "Salven a las ballenas." But abort our children. Abort the children. Pero aborten a los niños. That's silly. Eso no tiene sentido. Confusion. Es confusión. We want to save the polar bear. Que queremos salvar al oso polar. But they say kill the elderly. Pero dicen maten a los ancianos. That's confusion. Eso es confusión. God allows the mind to be clouded. Dios permite que la mente se entenebrezca. And God says to us, y Dios nos dice, one of his covenant promises this. Que uno de sus pactos y promesas con nosotros es este. I've not given you a spirit of fear. No te he dado un espíritu de temor. But of love. Sino de amor. Of power. De poder. And soundness of mind. Y de dominio propio o una manera correcta de pensar. That's a gift from God. Ese es un don de Dios. In an age that's confused. Y en esta edad hay confusión. That doesn't know right from left. Que no sabe de la izquierda ni de la derecha. God is speaking to this generation. Dios le habla a esta generación. In the fourth chapter of Amos. Y en el cuarto capítulo de Amos. Five times. Cinco veces. In one chapter. En un capítulo. It says, yet they returned not to the Lord. Dice, y sin embargo, no se regresaron hacia el Señor. The first time we see that, la primera vez que lo vemos, it's linked with famine. Es por una hambruna. God says, Israel, your teeth will be clean. Dice, Israel, tus dientes serán limpiados. What he means, there will be no food in your mouth. Lo que quiere decir es que no habrá comida en tu boca. Yet, they return not to the Lord. Pero no se regresaron hacia el Señor. He later says in that same chapter, luego dice en ese mismo capítulo, I will cause it to rain on one city, haré que llueva en una ciudad, and I withhold rain from another city, y voy a hacer que la otra no llueva, and those that have no rain, y aquellos que no tienen lluvia, shall go to the city that has rain, van a ir a la ciudad que tiene lluvia, but they shall not be satisfied, pero no estarán satisfechos. Yet they returned not to the Lord. Y sin embargo, no se regresaron hacia el Señor. So after the confusion, así que después de esta confusión, God begins to knock on the doors of the nations. Dios empieza a tocar a las puertas de las naciones. Through radical weather changes, con cambios radicales del clima, nature begins to shake. La naturaleza empieza a temblar. And knock at your door. Y empieza a tocar a tu puerta. Just a few years ago, hace algunos años, the largest hailstone in American history. La granizada más grande en la historia de Estados Unidos. It weighed over 8.5 pounds, which is rough. What's 4 kilos? Que pesaban como 4 kilos. It was almost the size of a soccer ball. Casi como una del tamaño de una pelota de fútbol. And that's small compared to what's going to happen in the last days. Y eso es pequeño a lo que sucederá en los últimos días. In 1 year. En un año. In the month of April. En el mes de abril. 265 tornadoes came down and touched the Midwest. 265 tornados tocaron el medio oeste en Estados Unidos. Thousands of people lost their lives. Miles de personas perdieron sus vidas. Yet they returned not to the Lord. Sin embargo, no se regresaron al Señor. It's not that God hates people. No es que Dios odie a las personas. He doesn't want to judge people. Él no quiere juzgar a las personas. But when you say with your life, I don't want God in my life. Pero cuando tú dices con tu vida, yo no quiero a Dios en mi vida. I don't need God in my public life. Yo no necesito a Dios en mi vida pública. God said, okay, I pull away. Así que Dios dice, okay, me voy a hacer para atrás. You're on your own. Estás solo. What a dangerous place to be. Qué lugar tan peligroso estar solo. The third step. El tercer escalón. To an idolatrous people who once knew God. Es un pueblo idólatra que conoció al Señor. It says, I will cause a foreign invader to come into your land. Se voy a causar que un invasor venga e invada tu tierra. And they will take your children captive to another land. Y van a tomar a tus hijos cautivos a otra tierra.
That's where we're at right now in America. Así es donde estamos ahorita en Estados Unidos. And that's where are many nations of the world. Y eso es donde están muchas naciones del mundo. So Syria was surrounded. Samaria was surrounded by the Syrian army. Así que Samaria está rodeado por el ejército sirio. And things were very desperate. Y hay desesperación. The precious people of God. El pueblo precioso de Dios. Were eating donkey's heads. Estaban comiéndose cabezas de asno. For 80 shekels. Por 80 shekels. They were eating an clean animal. Estaban comiéndose animales impuros. That's terrible. Eso es terrible. But for 40 shekels. Pero por 40 shekels. They're eating half a liter of pigeon droppings. Estaban comiéndose medio litro de excremento de paloma. These are God's people. Este es el pueblo de Dios. How low have they gone? Qué bajo han caído. But things got worse. Pero las cosas se pusieron peor. One day the king was walking on the wall. Un día el niño está el rey está caminando ahí sobre la muralla. And a mother came to the king. Y llega una mamá al rey y le dice. He said, "Help us. Ayúdanos. We made a covenant with my neighbor here. Hice aquí un pacto con mi vecina. We said we'd eat her child one day. Dijimos que nos íbamos a comer a su hijo un día. And we'd eat their the other child the next day. Y luego al otro hijo el siguiente día. But this woman's hidden her child. Pero esta mujer ha escondido a su hijo. Can you imagine that? ¿Te puedes imaginar eso? The king had sackcloth under his garments. El rey tenía una como camisa abajo de sus capas. All that our politicians would be humble in their heart. Todos los políticos deben de ser humildes en su corazón. And wear sackcloth. And wear sackcloth. Y usar este tipo de and repent de silicio of their haughtiness and their pride. De silicio para que no llegue el orgullo a ellos. Listen to what the king said. Hoy lo que dijo el rey. Who am I, God? ¿Quién soy yo, Dios? If God can't help you, si Dios no te puede ayudar, nobody can help you. Nadie puede ayudarte. All that darkness, toda esa oscuridad, is broken in 1 hour. Se rompió en una hora. By a word from the Lord. Por una palabra del Señor. When God's word comes, cuando viene la palabra de Dios, everything begins to change. Todo empieza a cambiar. Elisha that day. Hasta ese día, said, "This is the word of the Lord." Eliseo dijo, "Esta es la palabra del Señor." Tomorrow, about this time, mañana a esta hora, in the gate of Samaria, aquí en la puerta de Samaria, a measure of fine flour, una medida de harina fina, will be sold for 1 shekel. Será vendida por 1 shekel. And 2 measures of barley, y 2 medidas for 1 shekel, de cebada por 1 siclo. The Bible said that when the man of God heard this, when the man that the king leaned on, y la Biblia dice que un hombre donde el rey se recostaba, when he heard the prophetic word, oyó la palabra profética, he was full of joy, estaba lleno de gozo, full of faith, lleno de fe. No, no, just the opposite, todo lo opuesto. Listen to his words, oye sus palabras. If God could open the windows of heaven, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, and rain flour and barley from heaven, y lloviera harina y cebada de los cielos, could such a thing be? ¿Podría suceder esto? Impossible with man. Es imposible. But what's impossible with man? Pero lo que es imposible para el hombre, is possible with God. Es posible con Dios. On the other side of the gate of Samaria, del otro lado de la puerta de Samaria, God begins to use the most unique vehicle. Dios empieza a usar a este vehículo tan único. Nobody from the king's court was used. No se usó a alguien de la corte real. Nobody heard God from the king's court. Nadie en la corte real había escuchado de Dios. But the Bible said at twilight. Pero la Biblia dice que ahí en la noche. Just before the sun drops. Antes de que el sol descendiera. It's not quite dark. Todavía no está oscuro. And it's not quite light. Y todavía ya no hay luz. It's a dangerous time. Es un tiempo peligroso. Because you think you see something. Porque tú piensas que ves algo. But it's not really there. Pero no está ahí. It's a shadow. Es una sombra. At this very moment in time. En este tiempo, en este momento del tiempo. In front of the gates of Samaria. Enfrente de la puerta de Samaria. The Holy Spirit allows us to come and listen to the conversation. El Espíritu Santo nos permite venir y oír esta conversación. Of 4 lepers. De 4 leprosos. They're talking among themselves. Y están hablando entre ellos. And they said plan A. Y ellos dijeron plan A. If we go inside the city, si entramos a la ciudad, we will die with those in the famine inside the city. Moriremos dentro con toda esa hambre.
If we sit right here, si nos sentamos aquí, in the gate of Samaria, we'll die here. Aquí en la puerta de Samaria moriremos aquí. If we go to the camp of the enemy, pero si vamos al campamento enemigo, maybe they'll save us. Tal vez nos salven. And if they don't, y si no, yeah, we but die. Pues ya estábamos muertos. I worked for many years with Brother Andrew. Yo he trabajado por muchos años con el hermano Andrés. Who's from Netherlands? Que es de Holanda. And he used to smuggle Bibles into Russia. Y él solía meter Biblias a Rusia. And people used to come to him and say, "Don't you know those are closed doors?" Y la gente venía y le decía, "¿No sabes que esa es una puerta cerrada?" He says, "There's no closed doors to God." Ella dice, él decía, "No hay puertas cerradas para Dios." And there's no closed doors to His people. Y no hay puertas cerradas para su pueblo. As long as when they go, they have no intention of returning. Mientras ellos vayan sin intención de regresar. You cannot discourage someone. Tú no puedes desanimar a alguien. Who's willing to lay his life down? Que está dispuesto a entregar su vida. It's the most valuable thing he owns. Es la cosa más valiosa que tiene. If he's freely willing to give that, y si libremente lo puede dar, who can stop an army like that? ¿Quién puede tener un ejército así? Weapons aren't made to stop those kind of people. No hay armas diseñadas para detener a gente así. So plan A ends in death. Así que el plan A termina en muerte. Plan B ends in death. El plan B termina en muerte. And plan C, we're not sure. Y el plan C, pues no estamos tan seguros. So they rose up at twilight. Así que se levantaron al anochecer. Just before the darkness came. Antes de que viniera la oscuridad. And they went into the camp of the enemy. Y entraron al campamento del enemigo. And they went into a tent. Y entraron a una tienda. And they began to eat. Y empezaron a comer. Now we don't know how long it's been since they've eaten. Ahora no sabemos cuánto tiempo ha sucedido de que empezaron a comer. But remember, they're on the outside of the gate. Pero recuerda que están afuera de la puerta. Inside the gate. Adentro de la puerta. They're eating donkey's heads. Están comiendo cabezas de asnos y excremento de paloma. So I don't know what scraps they got over the wall, but very little I doubt. Yo no sé qué salga ahí de la pared, pero no sale they nada. They were really, really hungry. Ellos tenían mucha, mucha hambre. So they went in the first tent of the enemy. Así que entraron en la primer tienda. And they had the full meal deal. Y ellos el paquete completo de comida. They said supersize it. Ellos dijeron hágalo lo más grande posible. They ate like they'd never eaten before. Comieron como si nunca hubieran comido. And I could just see them inside that tent. Y yo los puedo ver dentro de esa tienda. One leper said to the other. Un leproso le dice al otro. Do you find something lumpy in the bottom of your tent? ¿No sientes que hay aquí algo en el piso? He pulled back a coat. Y levanta un abrigo. A gold bar. Y hay una barra de oro. I feel a lump over here. Ay, aquí también hay otro bulto. It's a silver bar. Es otra barra. He said, "This is God's provision." Esta es la provisión de Dios. They're still eating, though. They're busy. Y ellos siguen comiendo. They took the silver and gold. Ellos toman la plata y el oro. And they took them out of the tent. Y los sacan de la tienda. And they hid them. Y lo esconden. And they went to the second tent. Y fueron a la segunda tienda. And repeated the procedure. Y hicieron otra vez el procedimiento. But one of them with a heart and a conscience. Pero uno de ellos con un corazón y con una conciencia. He said, "What we're doing is not right." Dice lo que estamos haciendo no está bien. This is a day of great tidings. Este es un día de gran bendición. A day of rejoicing. Un día de gozo. And if we wait till the morning light comes. Si esperamos hasta el amanecer. Some evil will come upon us. Nos alcanzará nuestra maldad. So let's rise up. Vamos pues. And let's go tell the king's household. Y entremos a la casa del rey. What God has done. Donde lo que Dios ha hecho. And it's fascinating to me. Es fascinante para at mí. At the very moment. Que en el momento. At the twilight. Que empezó a anochecer. When the lepers are hearing from God, cuando los leprosos están oyendo de Dios, the Syrians at the same moment are hearing from los God. Los sirios al mismo tiempo están oyendo de Dios. But they're hearing something totally different. Pero ellos están oyendo otra cosa diferente. What the Syrians heard was the sound of war. Lo que los sirios oyeron era el sonido de guerra. Horses, chariots. Caballos, ¿verdad? Estrépito, carros. They said, "We know what's happening." Ellos dijeron, "Ya sabemos lo que está sucediendo." The Samaritans have hired the Hittites and the Egyptians against us. Los samaritanos han contratado a los hititas y egipcios
eteos y egipcios en contra de nosotros. So let's run. Así que corramos. There's the, when the fear of the Lord comes. Cuando viene el temor de Dios. Nobody can stand before the fear of God. Nadie puede estar de pie ante el temor de Dios. Now these are not old grandmas. Ahora estos no son ancianas, ¿verdad? Abuelas. These are soldiers. Estos son soldados. And they're trained to fight. Están entrenados para pelear. But how do you fight against a God who has all power in heaven and earth? Pero ¿cómo peleas contra un Dios que tiene todo el poder en los cielos y en la tierra? Así que empezaron a correr. And when they began to run, y cuando empezaron a correr, they had to lighten up their burden. Ellos tuvieron que aligerar sus cargas. First with their coats. Primero con sus abrigos. Then their weapons. Y luego sus armas. Can you imagine soldiers losing their weapons? ¿Imaginas a soldados perdiendo sus armas? Because the fear of God was pursuing them. Porque el temor de Dios los estaba persiguiendo. And they ran all the way to the crossing of the Jordan. Y corrieron hasta cruzar el Jordán. Now, if you're going to run from anybody, ahora, si tú vas a correr de alguien, let's see, what's the first thing I'd take? A ver, ¿qué es lo primero que yo me llevaría? Maybe my horse. Tal vez mi caballo. Or my donkey. O mi asno. They forgot. Se olvidaron. So full of the fear of God. Tan llenos del temor de Dios. They ran on their feet. Que corrieron en sus pies. We are in this hour. Estamos en esta hora. When God is proving himself mighty. Donde Dios se está mostrando poderoso. On the behalf of his people. A favor de su pueblo. I've just been reviewing the 38th and 39th chapter of Ezekiel. Estuve repasando el capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Listen to what God says. Oye lo que Dios dice. In that day, en ese día, the fury or the anger of the Lord will rise up in my face. La furia o el enojo del Señor se levantará sobre mi rostro. And I will war again for Israel. Y yo voy a pelear o guerrear otra vez por Israel. Like I have done in times of old. Como lo he hecho en tiempos antiguos. You think God has changed? ¿Tú piensas que Dios ha cambiado? No. No. He's the same yesterday, today, and forever. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. The word of God says, la palabra de Dios dice, if God be for you, si Dios con nosotros, who or what can be against you? ¿Qué o quién en contra de nosotros? If God is on your side, si Dios está de tu lado, who is equal to him? ¿Quién es igual a él? None. Ni uno. All power. Todo poderoso. All authority. Toda autoridad. In heaven and on the earth. En los cielos y en la tierra. It's given to our God. Es dado a Dios. So as the church begins to hear, así que cuando la iglesia empieza a oír, they're hearing a prophetic message from the Lord. Cuando empiezan a oír un mensaje profético de Dios, arise from where you're at. Levántate donde estás. Go into the camp of the enemy. Ve al campamento del enemigo. God has spoiled the enemy before you. Dios ya lo conquistó por ti. At the same hour, a la misma hora, the camp of the enemy is hearing the fear of the Lord. Que el campamento del enemigo está escuchando el temor de Dios. Which my Bible tells me is the beginning of wisdom. Que mi Biblia me dice que es el inicio de la sabiduría. In a foolish generation. Y una generación tonta. What brings soundness of mind? ¿Qué trae a una mente correcta? The reverence of our God. La reverencia de nuestro Dios. And calling on his name. Y el llamar a su nombre. What's happening in the Ukraine? Lo que está sucediendo en Ucrania. In one of our churches called the Great Commission Church. En una de nuestras iglesias llamada la Gran Comisión. Bless you. Thank you. Three times. Tres veces. The Russians have come to the gates. Han llegado los rusos a la puerta. These are not farmers protecting. Estos no son granjeros. These are Russian military. Estos son rusos militares. With the latest Russian equipment. Con el equipo ruso más actualizado. So the pastor called all the church together. Así que el pastor llamó a toda la iglesia. And said the Russians are 300 meters away. Y les dice, los rusos están a 300 metros. The buses of the church are running. We're going to gather the people. Los camiones de la iglesia ya están prendidos. Vamos a juntar a las personas. But before we go, one quick prayer. Pero antes de que nos vayamos, una oración rápida. The church began to pray. Y empezó a orar la iglesia. And the Russians stopped. Y los rusos se detuvieron. We don't know why. No sabemos por qué. They turned around and left. Nomás se voltearon y se fueron. It's a city of 550,000 people. Es una ciudad de 500,000 personas. They could have taken over in 1 hour. Pudieron haberla tomado en una hora. But God's people prayed. Pero oró el pueblo de Dios. The second time. La segunda vez. The Russians were coming again. Vienen de nuevo los rusos. The church prayed again.
vuelve a orar la iglesia. And the enemy turned around. Y el enemigo se dio la vuelta. The last time was October of last year. La última vez fue octubre del año pasado. Now the Russian tanks were only 100 yards from the church. Ahora los tanques rusos están a 30 metros de la iglesia. Can you imagine the scene in that church? ¿Te imaginas la escena en la iglesia? The people were hugging each other. Las personas estaban abrazando unos a otros. Weeping each other's shoulder. Estaban llorando. They may not see one another again. Puede que ya no se vuelvan a ver. One last prayer. Una última oración. You know what happened? ¿Sabes lo que sucedió? The most modern equipment the world has ever known. El equipo más moderno que el mundo ahora conoce. Broke down. Se descompuso. Tracks fell off the Russian tanks. Se le cayeron las ruedas a los tanques. It's an embarrassment, they said. Sorry. They said it was an embarrassment. Fue vergonzoso lo que sucedió. To bring large tow trucks to tow your tanks away. Traer grúas grandes para que se llevaran los tanques. What happened? ¿Qué sucedió? Our weapons are not carnal. Nuestras armas no son carnales. But mighty through God. Sino poderosas a través de Dios. To the pulling down of strongholds. Para quitar. If God be for you. Si Dios contigo. Who or what can be against you? ¿Quién o qué contra ti? If God is on your side. Si Dios está de tu lado. His word. Su palabra. Is sure. Es segura. His promises. Sus promesas. Are yea and amen. Son sí y amén. To those who believe. Para aquellos que creen. He's the same yesterday. Él es el mismo ayer, today, hoy and forevermore. Y por lo siempre. What's happening among the nations? Lo que está sucediendo entre las naciones. The powers are being shaken. Es que los poderes están siendo se están haciendo temblar. And everything that's shaken is removed. Y todo lo que está siendo sacudido, está But siendo quitado. That which cannot be shaken. Aquello que no puede ser sacudido. Remains. Permanece. Because God established it. Porque Dios. And when God says something. Porque cuando Dios dice algo. Heaven and earth will pass away. Los cielos y la tierra pasarán. But that word will not pass away. Pero esa palabra permanecerá. It's the word of the Lord. Es la palabra del Señor. The most powerful day human history has ever known. El día más poderoso que el mundo puede conocer. Is not 50 years in the past. No es hace 50 años en el pasado. Or 20 years in the future. O 20 años en el futuro. It's right here. Es aquí. Right now. Ahora. God is stretching out his hand. Dios está extendiendo su and mano. Speaking to the nations. Y hablando a las naciones. Through signs and wonders. A través de milagros y prodigios. The Bible's in the last days. La Biblia en los últimos that días. We will live in a day of signs and wonders. Que viviremos en días de señales y prodigios. Signs in the heavens above. Señales en los cielos arriba. Signs in the earth beneath. Señales en la tierra abajo. Blood, fire, vapor of smoke. Sangre, fuego, vapor. That's the day we're living in. Ese es el día en que vivimos. So what God is doing, así que lo que Dios está haciendo, is causing people to bend their knee, está causando que las personas doblen sus rodillas y clamen al Señor. He has no pleasure in the death of the wicked. Él no se complace en la muerte del malo. That's not the heart of God. Ese no es el corazón de Dios. His heart is that they would return as Amos is back to the Lord. Su corazón es que regresen hacia el Señor. We're seeing a move of God. Estamos viendo un mover de Dios. In some of the most unlikely places. En uno de los lugares que menos uno pensaría. To some of the most unlikely people. En gente que uno no pensaría. Just like those four lepers. Así como estos cuatro leprosos. Who would have thought God would use them? ¿Quién pensaría que Dios los usaría? In the city of Lancaster, Pennsylvania. En la ciudad de Lancaster, Pennsylvania. There's a community called the Mennonites. Amish. Hay una comunidad llamada Amish. They're like Mennonites. Son como menonitas. But a little bit different. Pero un poquito diferente. They're very conservative. Son muy conservadores. Very religious. Muy religiosos. But last year. Pero el año pasado. An outpouring of the Holy Spirit fell on. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. And they're going from one Amish community to another. Y ellos van de una comunidad Amish a otra. And they're sharing the gospel. Y están compartiendo el evangelio. They've come into Chicago. Llegaron a Chicago. And came to our Russian churches there. Y llegaron a nuestras iglesias rusas ahí. And they had very short services. Ellos tienen servicios muy cortos. Only 6 and 7 hours. Solo 6-7 horas. Because God began to move. Porque Dios empezó a mover. And when God moves. Y cuando Dios se mueve. The clock's not important. Ay, el reloj no es importante. But if God isn't there. Pero si Dios no está ahí. 10 minutes seems like a long time. 10 minutos son muy largos. Amen. Amen. But when God begins to move. Pero cuando Dios se mueve. He does beautiful things. Él hace cosas hermosas. Just a few years ago. Hace algunos años. In the city of Chicago. En la ciudad de Chicago. There was a man called Bill Hybel. Hay un hombre llamado Bill Hybel. He has a large church there.
there. Él tiene ahí una iglesia muy grande. And on the internet, he has millions of people following him. Y en el internet muchos lo siguen. But Bill Hybel. Pero Bill Hybel. Had Darlene Check and her husband come to the church. Hicieron que Darlene Check y su esposo fueran a la iglesia. To be the worship and praise for a conference. Para que hicieran la alabanza, dirigieran la alabanza en una conferencia. They had no idea what God was going to do. Ellos ni tenían idea de lo que Dios haría. After the first meeting, después de la primera reunión, the Holy Spirit fell on the conference. Cayó el Espíritu Santo en esa conferencia. Bill Hybel received the baptism of the Holy Spirit. Bill Hybel recibió el bautizo del Espíritu Santo. Over 320 leaders in his church. 300 más de 320 líderes de su iglesia. And leaders from around the world. Y líderes por todo el mundo. Who are good evangelicals. Que eran buenos evangelistas. But not Pentecostal. Eran evangélicos pero no pentecostales. Began to sing in tongues. Empezaron a cantar en lenguas. And he sent a letter to all the people that follow him. Y él le mandó una carta a todos sus seguidores. A 16-page questionnaire. Un cuestionario de 16 páginas. Have you received the baptism of the Holy Spirit since you believed? ¿Has creído en el, has recibido el bautismo del Espíritu Santo desde que creyeron? With the evidence of speaking in tongues. Con el evento de hablar en lenguas. And if you have, y si sí, what gifts do you manifest in your church? ¿Qué dones manifiestas en tu iglesia? Of the 9 gifts of the Spirit. De los 9 dones del Espíritu. That letter came to my son's church. Esa carta llegó a la iglesia de mi hijo. It's a great church. Es una buena iglesia. But not Pentecostal. Pero no son pentecostales. Last year when the letter came, el año pasado cuando llegó esa carta, my son's senior pastor, el pastor de la iglesia, he read the letter, la leyó, and began to cry. Y empezó a llorar. He said, "God, forgive us." Y el Señor, perdónanos. We haven't given the Holy Spirit the proper place he deserves. No le hemos dado al Espíritu Santo el lugar que él merece. He said to his staff, él le dijo a su equipo, I'm calling a solemn assembly. Voy a hacer una asamblea. We're going to fast and pray. Vamos a ayunar y orar. Friday, Saturday, Sunday. Viernes, sábado, domingo. And Sunday we're going to lay hands on the sick. Y el domingo vamos a imponer manos sobre los enfermos. And pray for their healing. Y vamos a orar por su sanidad. One leader in the church, uno de los líderes en la iglesia, he said, that sounds Pentecostal. Y él dijo, eso suena a pentecostal. The pastor said, exactly. Y el pastor dijo, exactamente. What began to happen on that weekend, lo que sucedió ese fin de semana, the heavens opened. Se abrieron los cielos. The pastors are receiving the baptism of the Holy Spirit. Los pastores están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Why are they praying for the sick? Mientras están orando por los enfermos. They got filled with the Spirit, many of them. Ellos están siendo llenos del Espíritu. In the youth department. Con los jóvenes. At the same time. Al mismo tiempo. Children started speaking in tongues. Los niños empiezan a orar en lenguas. They came to my son. Llegaron con mi hijo. Who's Pentecostal. Que es pentecostal. He said, they said, Jeremy. Y le dijeron, Jeremy. What's this language all of a sudden that came on us? ¿Qué es este idioma que de repente vino sobre nosotros? Why is Jesus so real? ¿Por qué Jesús es tan real? Why do we have a new hunger for the Word of God? Porque tenemos una nueva hambre por la palabra de Dios. Because the Spirit of God is moving in this last day. Porque el Espíritu Santo se está moviendo en estos últimos días. This is the word of the Lord. Esta es la palabra del Señor. In the latter days, says God. En los últimos días, dice el Señor. I'll pour out my Spirit on all flesh. Derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Just as sure as the word of Elisha. Así como la palabra de Eliseo. So is the word of God for the end days. Así es la palabra del Señor para los últimos días. In a time of shaking. En un tiempo donde hay temblor. In a time of black clouds. En un tiempo donde hay nubes. In the second chapter of Joel. En el capítulo 7 de Joel. It's exactly at that time. Es en ese tiempo. That God pours out His Spirit. Que Dios derrama su Espíritu. Not when everything is prosperous and going beautiful. No cuando todo está siendo prosperado y es hermoso. In a time of famine. En un tiempo de hambre. In a dark hour. En una hora oscura. God reveals His greatest light. Dios revela su luz más grande. So the glory will not be of man. Para que la gloria no sea del hombre. But it'll be of God. Sino solo de Dios. He alone. Alone is worthy. Él solo es digno. Of diadem and glory. De recibir toda la gloria y honra. Can I roll the clock back? Puedo hacer algunos minutos hacia atrás del reloj. Roll it back even further than my time. Hacerlo más de mi tiempo. The year is 1800. El año es 1849. 1849. The city of San Francisco. La ciudad de San Francisco. There's a man in a wheelchair. Hay un hombre en silla de ruedas. And he said, God, there's nothing I can do for you. Y él le dice, Señor, yo no hay nada que yo pueda hacer por ti. I'm an invalid. Soy un inválido. What can I do for you? ¿Qué puedo hacer por ti? He said, I'm in the wheelchair. Tengo una silla de ruedas, estoy en una silla de ruedas. And the Lord said, share my word. Y el Señor le dio esta palabra. He says, with who?
El Señor le dijo, ve y comparte mi palabra. Y él preguntó, ¿con quién? And one night he got a dream. Y una noche él soñó. He dreamt that he took the word of God and put it in bottles. Él soñó que él tomaba la palabra de Dios y la ponía en botellas. And he put a cork on the bottle. Y ponía el corcho sobre las botellas. And he saw in the dream he was throwing it into the ocean. Y vio ahí en el sueño que él los tiraba al mar. So he took a whole case of bottles. Así que tomó toda una caja de botellas. And carefully copied the word of God. Y con cuidado copió la palabra de Dios. Put it in the bottles, corked the bottles. Las ponía en las botellas y ponía los corchos. And with the help of some friends. Y con la ayuda de algunos amigos. Took the bottles to the edge of the ocean. Tomó estas botellas a la orilla del mar. And he took them and said, "In Jesus' name." Y las tomó y las arrojó en el nombre de Jesús. And threw them into the sea. Y las tiró al mar. This is the story. Esta es la historia. It's a true story. Es una historia verdadera. What happened to those bottles? Lo que sucedió con estas botellas. Many, many months later. Muchos, muchos meses después. The currents in San Francisco are very strong. Las corrientes en San Francisco son muy fuertes. It took the bottles to the ocean. Tomaron las botellas al océano. And the bottles traveled thousands of miles. Las botellas navegaron miles de millas. The first missionaries that came to the island of American Samoa. Los primeros misioneros que llegaron a las islas americanas de Samoa, they were shocked. Estaban asombrados. The entire island they came to was all saved. La isla a la que llegaron, todos eran salvos. And they were speaking in tongues. Y estaban hablando en lenguas. And they said, "How did this happen?" Y dicen, ¿cómo sucedió esto? I said, "One day we saw a little bottle floating in the ocean." Pues es que un día vimos una botella flotando en el océano. We sent our young people out and we got the bottle. Mandamos a los jóvenes a nadar y agarraron la botella. And there's one person in our village that can read English. Y hay una persona en nuestra aldea que sabe leer inglés. And he interpreted for us. Y nos interpretó. It happened to be the 16th chapter of the book of Mark. Y era el capítulo 16 de Marcos. These signs will follow them that believe. Estas señales le seguirán a los que creen. In my name. En mi nombre. Will cast out devils. Echarán fuera demonios. They will speak with new tongues. Hablarán en nuevas lenguas. If they drink any deadly thing. Si ellos toman veneno. It shall not harm them. No les hará daño. They shall lay hands on the sick. Podrán manos sobre los enfermos. And they shall recover. Y sanarán. They said, "We believe." Y ellos dijeron, "Nosotros creemos." It doesn't say in Mark 16 to pray for the sick. No dice que oren por los enfermos. Just they lay hands on the sick. Solo que pusieran manos sobre los enfermos. So when the village believed, así que cuando el pueblo creyó, they said, the chief of the village said, el jefe de la aldea dijo, bring all the sick out. Traigan a los enfermos. Tomorrow is a special day. Mañana es día especial. We're going to fast and pray. Vamos a ayunar y orar. And we're just going to lay hands on the sick. Y les vamos a poner las manos a los enfermos. And God started healing them. Y Dios empezó a sanarles. And baptizing them in the Holy Spirit. Y a bautizarlos en el Espíritu Santo. So the first missionaries that came there, así que los primeros misioneros que llegaron, were Baptists. Eran bautistas. But they only lasted 6 weeks. Pero solo que se quedaron ahí 6 semanas. And they became Pentecostals. Y se hicieron pentecostales. That was in a remote island in the Pacific. Esa era una isla lejos en el Pacífico. The story does not end there. Ahí no termina la historia. The story goes that later on that year, la historia dice que en ese año, they carried the gospel to the Hawaiian Islands. Ellos llevaron el evangelio a las islas de Hawái. And a move of God came across the islands. Y un mover de Dios arrasó con las islas. In the city of Hilo, Hawaii. En la ciudad de Hilo en Hawái. They one time in 1849, en una vez en 1849, had the largest church in the world. Tenían la iglesia más grande del mundo. 10,000 member church in 1800s. 10,000 miembros tenía esa iglesia en los 1800s. Revival touched one island in the Hawaiian chain after another after another. El avivamiento iba de isla en isla. In the Hawaiian Islands, the illiterate rate was over 80%. La gente no solo 20% de la gente sabía leer en estas islas. After 10 years of revival, después de 10 años de avivamiento, they had one of the highest literacy rates in the world. Ellos tienen los mejores índices de gente que sabe leer. Thomas Edison later moved to the Hawaiian Islands. Thomas Edison se fue a las islas hawaianas. So the first people had electric lights. Y les puso luz eléctrica. Flush toilets. Y les puso baños. The university began to flourish. Y la universidad empezó a florecer. You see, when the gospel comes to a community, cuando llega el evangelio a una comunidad, everything changes. Todo cambia.
The heart of man changes. El corazón del hombre cambia. His situation around him changes. La situación a su alrededor cambia. City governments change. Los gobiernos de la ciudad cambian. Nations change. Las naciones cambian. This good news of the gospel. Estas buenas noticias del evangelio. Is not just for the court of the king. No solo son para la corte del rey. But for all mankind. Sino para toda la raza humana. Go into all the world. Para ir a todo el mundo. And teach and preach this good news. Y predicar estas buenas nuevas. And then shall the end come. Luego vendrá el fin. What's happening in this final hour? Lo que está sucediendo en esta hora is God final, stirring up a hunger. Es que Dios está levantando un hambre y una sed por las naciones. I sense it in Mexico. Yo lo siento en México. There's a new hunger in your heart. Hay un hambre nueva en tu corazón. A new thirsting after the things of God. Hay una sed tras las cosas de Dios. You don't want another visitation. Tú no quieres otra visitación. You want something so holy. Tú quieres algo tan santo. And so powerful. Y tan poderoso. That man can't mess it up. Que los hombres no pueden arruinarlo. That only one name receives glory. Que solo un hombre recibe la gloria. The name of Jesus Christ. El nombre de Jesucristo. He alone is worthy of glory. Él único es el digno de gloria. In the Hawaiian Islands tonight. Hoy en las Islas Hawaianas. The churches will begin to pray. Las iglesias están orando. It's time for another revival. Es tiempo para otro avivamiento. Three generations that do not know the word of God. Tres generaciones que no conocen la palabra de Dios. But there's a hunger in the camp of God. Pero hay un hambre en el campamento de Dios. There's a thirst in the court of the king. Hay una sed en la corte del rey. To see the hand of God made bare. De ver la mano de Dios obrar. We see the same thing in the Ukraine. Vemos lo mismo en Ucrania. The same thing in China. Lo mismo en China. In the Xinjiang province of China. En la provincia de Xinjiang en China. My bookkeeper went there, goes there every year. El que me lleva las cuentas va ahí cada año. There was a registered church. Y hay una iglesia registrada. It was in a difficult position. Es una decisión difícil. One half block away is the Secret Service police. Porque a una cuadra está la policía secreta. On the other block is the police department. Y del otro lado está la policía. And the church is right in the middle. Y la iglesia está en el centro. A strong church. Una iglesia fuerte. 6,000 members. 6,000 miembros. 7 stories high. De 7 pisos el edificio. You can't hide a church like that. No puedes esconder una iglesia así. And so they let the church be. Así que dejaron que la iglesia fuera. As long as they helped the elderly and the poor. Mientras ayudaran a los ancianos y a los pobres. But they lost their registration one day. Pero perdieron su registro un día. The best thing that ever happened to them. Lo mejor que les pudo haber sucedido. No longer any favors from the government. Ya no tenían que hacer favores para el gobierno. Only favor from the Lord. Solo el favor de Dios. So in 1 year's time, así que en el lapso de un that año, church of 6,000, esa iglesia de 6,000, has grown to 22,000. Ha crecido a 22,000. And they're saying to us, y nos están diciendo, give us the word of God. Danos la palabra de Dios. Send us the scriptures. Dinos las escrituras. We have so many new converts. We have so many new converts. Tenemos tantos nuevos convertidos. They don't have their first Bible. Que no tienen su primer Biblia. There are parts of China. Hay partes en China. Where there's one Bible. Donde hay una Biblia. To 10,000 believers. Para 10,000 creyentes. Oh. Amos says. Amos dice. There's coming a day of famine. Vendrá un día de hambre. Will not be for the thirsting of water. Y habrá sed por agua. Or the hungering after bread. Y no será hambre tras de pan. But a hungering for the word of God. Sino un hambre por la palabra de Dios. And they will run to where? The east. Y ellos irán al este. And shall not find it. Y no lo encontrarán. My heart's cry. El clamor de mi corazón. And I know it's the heart's cry of your pastor. Y yo sé que también es el clamor de su pastor. That God would raise us up. Que Dios nos levante. In this hour. En esta hora. To go to the nations. Para ir a las naciones. You know, the same questions we can ask ourselves. Las mismas preguntas que podemos hacernos. If I go inside the city. Si yo voy a la ciudad, and just become a normal Christian. Y solo soy un cristiano normal. Inside my walls of protection. Dentro de mis paredes y protegido. I will die there. Yo moriré ahí. Of spiritual famine. De una hambruna espiritual. If I sit right here where I'm at. Si yo me siento aquí donde estoy. And not do anything with the good news that's in my heart. Y no hago nada con las buenas noticias que están en mi corazón. I'll die here. Moriré aquí. But if I go out to the camp of the enemy, pero si yo voy al campamento enemigo, there's a God that promised me, hay un Dios que promete, that He would go before me, que él irá delante de mí, that He has never lost a battle, que él nunca ha perdido una batalla. He said, "Go and share the good news." Él dice, ve y predica las buenas nuevas. And it said that the Lord went with them. Dice que el Señor iba con ellos. Oh, I like that. Me encanta eso. And the word of God was spread abroad. Y la palabra de Dios se esparcía. The Lord went with them. El Señor iba
con ellos, confirming the word, confirmando la palabra, with signs following, con señales. In the Islamic world tonight, en el mundo islámico hoy, God is speaking to knocking on the door of Islam. Dios está tocando la puerta del Islam. There's the director of the Pentecostal church in Pakistan. Ahí está el director de la iglesia pentecostal en Pakistán. He changed his name. Él cambió su nombre. His name is George Johnson. Él se lo puso George Johnson. Not a Pakistani name. No es un nombre pakistaní. But he is a Pakistani. Pero él es Pakistán. His church, su iglesia, is a miracle church. Es una iglesia milagrosa. In an Islamic nation, en una nación del Islam, it's very severe. Que es muy severa. One of the elders, one of the leaders of his church, uno de los líderes de su iglesia, he was a Muslim. Era musulmán. And he went once in his lifetime to Mecca. Y una vez en su vida fue a la Mecca. Because every good Muslim once in a lifetime has to go to Mecca. Porque todo buen musulmán una vez en su vida debe de ir a la Mecca. What do you do in Mecca? ¿Y qué haces ahí en la Mecca? Is there a resort there or something? ¿Hay un hotel ahí? ¿Qué hay? No, it's a shrine. It's a monument. No, es un monumento, es un templo. And they have to go there. Y tienen que ir ahí. To ask Allah forgiveness of their sin. A pedirle a Allah el perdón de sus pecados. So like a good Muslim, he went to Mecca. Así que como buen musulmán fue a la Mecca. He rolled out his prayer carpet. Él sacó su tapete de oración. Put his head on the carpet. Puso su rostro sobre el tapete. Oh Allah. Oh Allah. Forgive me my sin. Perdona mis pecados. No answer. Y no hubo respuesta. No sound. No hubo sonido. He cried out more desperately. Lloró más desesperado. Allah, please hear me. Allah, por favor, óyeme. Forgive my sin. Perdona mi pecado. And he saw a vision at that moment. Y vio una visión en ese momento. Of Jesus on the cross. De Jesús en la cruz. And said, I paid for the price of your sin. Yo he pagado por el precio de tu pecado. Call on my name. Llama mi nombre. I alone can save. Yo solo puedo salvar. I alone can forgive sin. Y yo solo puedo perdonar el pecado. He shook his head. Sacudió su rostro. He said, the heat has gotten to me. Él dijo, ay, se me metió. I'll go back to the hotel. I'll try again tomorrow. Voy a regresar al hotel y voy a tratar mañana de nuevo. The next day, the same thing. Pasó lo mismo el siguiente día. This time, Jesus not on the cross. Pero está Jesús en la cruz. In a vision, he's standing before him. En una visión, Jesús está delante de él. He stretches out a nail-printed hand. Y le pone su mano sobre su rostro. And said, I gave my life for you. Y él dice, yo di mi vida por ti. I'm here to forgive your sins. Estoy aquí para perdonar if tus you'll pecados, just call on my name. Si solo clamas mi nombre. No, I can't do that. No, puedo hacer eso. He went back to the hotel. Regresó al hotel. The third night, the same thing. La tercera noche, lo mismo. He went back home to Pakistan. Regresó a Pakistán. His a su hogar. Friends said, "Come, let's tell you what happened. Tell us what happened in Pakistan." Y vinieron sus amigos y dijeron, "Ven, cuéntanos de lo que sucedió ahí en tu viaje." He shut the windows. Y él cerró las ventanas. Closed the doors. Cerró las puertas. And he stood in the middle of the room. Y él se paró en el centro del cuarto. And began to whisper. Y empezó a susurrar. I asked Allah forgiveness of sins. Le pedí a Allah que me perdonara mis pecados. And three times I had a vision of Jesus. Y tres veces tuve una visión de Jesús. They said, never say that. Nunca digas eso. This is a Muslim country. Este es un país musulmán. They'll kill you. Te matarán. But he couldn't sleep at night. Pero no podía dormir en las noches. He got a young pastor. Y fue con un pastor joven. He says, "Come to my house." Y le dijo, ven a mi hogar. I have to talk to you. Tengo que hablar contigo. I haven't slept for a week. No he dormido por una semana. Can you tell me about Jesus? ¿Puedes decirme acerca de Jesús? The man was saved. El hombre fue salvo. His wife was saved. Su esposa fue salva. Two lovely daughters were saved. Dos de sus hijas hermosas fueron salvas. Whole house was saved. Todo su hogar fue salvo. And now they're leaders in Pastor Johnson's church. Y ahora son líderes en la iglesia de Pastor Johnson. And just like the Church of God. Y así como la iglesia de Dios. It's a place that you find love. Es un lugar donde encuentras amor y aceptación. And your future spouse. Y tu futura esposa. I don't understand the confusion of minds. No entiendo la confusión de mentes. Why people go to a tavern looking for a mate. ¿Por qué las personas van a un bar a encontrar a una pareja? That's confusion. Eso es confusión. It's like going to a pig pen and finding a pig. Es como ir a una porquería a encontrar un puerquito. In the church, en la iglesia, much better selection. En la iglesia hay una selección mejor. Beautiful men and women of God. Hermosos hombres y mujeres de Dios. One pastor from Mexico told me. Un pastor de México me dijo. He said our men in our church are blind. Dice los hombres en mi iglesia están ciegos. There's such beautiful ladies right in front of them. Hay mujeres hermosas delante de ellos. And they're looking somewhere else. Y ellos están viendo otros lados.
preach. So what happens, these two ladies, así que sucede que estas dos mujeres, they found two young men in the church, encontraron a dos hombres en la iglesia y se casaron. It was a great day of celebration. Y es un gran día para celebrar. Their parents supported the decision. Y los padres apoyaron la decisión. The church family was behind them. Y la familia de la iglesia estaba That's detrás the way de ellos. A marriage should be. Eso debe ser, así debe ser un matrimonio. And the two uncles that, of these two sisters, y los tíos de estas hermanas, who are Muslim, que eran musulmanes, they called them one day. Les llamaron. So we want to take you for a ride. Y les queremos llevarles a un paseo. And the two girls were talking among themselves. Y las dos mujeres estaban hablando entre ellas. Maybe they'll give us some land. Tal vez nos van a dar unas tierras. So we can build a house. Para que podamos construir una casa. Para empezar nuestro hogar con una casa. They're out of town some distance. Y estaban afuera de la ciudad una distancia. And the uncle stopped the jeep. Y el tío para el jeep. Get out. Y le dice, bájense. They reached in their robes. Y ponen sobre sus túnicas. And pulled out two revolvers. Y sacan dos pistolas. You've got 1 minute. Tienen un minuto. To reject Jesus Christ. Para rechazar a Jesucristo. Or we'll shoot you. O las vamos a matar. You're an embarrassment to our family. Son una vergüenza para nuestra familia. We're Muslim. Somos musulmanes. And you're marrying Christians. Y se están casando con cristianos. How dare you? ¿Cómo se atreven? The two sisters were fear and trembling. Las dos hermanas tenían temor y estaban temblando. They says, "Can we have 3 minutes?" Y ellas le preguntaron, ¿podemos tener 3 minutos? The two uncles looked around. Los dos tíos vieron. This isolated area. Está en un lugar aislado. Sí, tengan 3 minutos. They got on knees. Y se pusieron de rodillas. And said, "God." Dijeron, Dios. You said you'd never leave us. Tú dijiste que nunca nos dejarías. You'd never forsake us. Nunca nos has dejado. You are the only defense we have. Tú eres la única defensa que tenemos. God, if we're going home this afternoon. Dios, si vamos a casa en esta tarde. Help us not to deny your name. Ayúdanos a no negarte. But God, if it's not our time. Pero Dios, si no es nuestro tiempo. Then God supernaturally intervene. Dios supernaturalmente interven. Out of the bushes in that desert place. De los arbustos en ese lugar desértico. Came two king cobras. Salieron dos cobras rey. One bit one uncle in the back of the leg. Una le mordió en la pierna a un tío. The other bit the other uncle in the back of the heel. Y el otro mordió al tío en el talón. In a few minutes the uncles were dead. Y en unos minutos los tíos estaban muertos. They could not start the jeep. No podía prender el jeep. Because they couldn't find the keys. Porque no encontraban las llaves. They walked all the way back to town. Caminaron de regreso al pueblo. And they told their father what had happened. Y le dijeron a su papá lo que había sucedido. The father went to the pastor. El papá fue con el pastor. And said, "We're in trouble." Y le dice, "Estamos en problemas." I know they won't believe the story. Sé que no van a creer la historia. They'll blame the Christians for killing the uncles. Van a culpar a los cristianos por matar a los tíos. So Pastor George Johnson. Así que el pastor George Johnson. Hired a truck. Contrató un camión. Wrapped the whole family up in carpets. Puso a la familia ahí en tapetes. And put them in the truck. Y los puso en el camión. And drove them out of Pakistan. Y los sacó de Pakistán. Into northern India. Hacia el norte de India. And in northern India. Y en el norte de la India. Those two young men from the church. Había dos hombres en la iglesia. In a few months' time. Y que en unos meses. Joined them in India. Que les alcanzaron and married those two girls. Y se casaron con estas. And now they have a strong work in northern India. Y ahora tienen una obra fuerte en el norte de la India. Among the Hindu people. Entre los hindús. That's the gospel. Ese es el evangelio. It's the power of God to salvation. Es el poder de Dios para salvación. It'll change your home. Cambiará tu hogar. It'll change the world. Cambiará el mundo. There's coming an hour. Viene una hora. When the King of Kings will return. Cuando el Rey de Reyes regresará. When the dawning that the lepers look to. Cuando venía el amanecer de los leprosos. Will be the most glorious dawning human history has ever known. Será el amanecer más glorioso que la historia humana haya conocido. Que los ojos serán abiertos. And he will appear in all of his glory. Y él aparecerá en toda su gloria. In that great morning. En esa mañana. The dead in Christ will rise. Los muertos en Cristo se we levantarán. Are alive. Nosotros que estamos vivos. And remain. Permaneceremos. We'll be caught up in the air. Seremos tomados en los aires. In the air. Para conocerle en los and aires. So shall we ever be with the Lord. Y así estaremos con el Señor. We're not awaiting some punishment. No estamos esperando un castigo. But we're awaiting joy unspeakable. Estamos hablando de un gozo inefable. And full of glory. Que está lleno de gloria. And the half has not been told. Y no se ha contado ni la mitad. That's your portion. Esa es tu porción. That's my portion. Esa es mi porción. In Christ Jesus. En Cristo Jesús. So don't wait. Así que no te esperes. If there ever was an hour. Si había
si hay un tiempo to take the gospel to camp of the enemy. De tomar el evangelio al campamento enemigo. This is the hour. Esta es la hora. This is the generation. Esta es la generación. This is the day. Este es el día. And God goes with you. Y Dios va contigo. He does supernatural things. Él hace cosas sobrenaturales. I don't understand what God's doing. No entiendo lo que Dios está haciendo. I'm afraid to even think some things in my heart. A mí hasta me da temor pensar cosas en mi corazón. The Bible said it hasn't entered the heart of man. La Biblia dice que lo que no ha subido a corazón de hombre, man, ni a la imaginación del hombre, the things that God's prepared, de las cosas que Dios ha preparado for those that love him. Para aquellos que le aman. We often project that into the heavens. Muchas veces proyectamos eso a los cielos. But I'm finding the Bible says if you delight yourself in the Lord, pero yo veo que la Biblia dice deleítate en el Señor, he'll even give you the desires of your heart. Y él cumplirá los deseos de tu corazón. That's scary, friends. Eso es de temor, amigos. So I'm 68. Yo tengo 68. And I said, Lord, I have nothing to retire on. Y yo dije, Señor, no tengo nada para retirarme. Just talking to God like that. Solo le hablo así al Señor. I'm his son. Soy su hijo. I said, Lord, I've served you all my life. Señor, te he servido toda mi vida. Could you help me with my retirement? ¿Me ayudas con mi retiro? You know what happened? ¿Sabes lo que sucedió? I got a phone call in two days. Me llamaron hace dos días. And a young lady said to my wife, y una mujer joven le dijo a mi esposa, I've got to meet you. I have to meet you. Tengo que conocerte. I said, okay. Está bien. We met. La conocimos. She comes in the restaurant, she's carrying a big sack. Viene al restaurante y trae un saco grande. She can hardly carry the sack. Casi no lo puede levantar. I couldn't sleep. Dice, no podía dormir. And God said to bring this to you. Y Dios me dijo que les trajera esto. For your retirement. Para su retiro. It's full of silver coins. Lleno de monedas de plata. I said, how'd you do that, God? Y yo le dije, ¿cómo haces eso, Señor? Lord, did you like that? El Señor te dijo, ¿te gustó? Oh, thank you, God. Yes. Sí, sí, claro que sí, Señor. I said, that I have silver now. Ahora tengo plata. I don't have any gold. No tengo oro. Lord said, okay. El Señor dijo, está bien. I was ministering with my wife in Hawaii. Estaba ministrando a mi esposa en Hawaii. And the worship and praise team is the hula dancers. Y estábamos ahí con los bailadores hula. And one of the skinny ladies. Y una de las mujeres delgadas, ¿verdad? Big lady. Grande ella. She pulled me aside. Ella me jaló a un lado. She said, I couldn't sleep last night. Yo no podía dormir anoche. I said, can I pray for you? Y yo dije, ¿puedo orar por usted? Because the word of God, he gives his beloved sleep. Porque la palabra de Dios, yo dije, Señor, dale sueño a mi hermana. It's not about that. She no, says, dice, no se trata de eso. I said, why couldn't you sleep? ¿Y por qué no podía dormir? I said, I've been saving these gold coins. He estado guardando estas monedas de oro. And the Lord told me to give them to you. Y el Señor me dijo que te las diera. I don't know how you handle that. No sé cómo puedes reaccionar a eso. I started to cry. Empecé a llorar. The windows of heaven. Las ventanas de los cielos open están abiertas to the believing tonight. A los que creen esta noche. Whatever your great need is, lo que sea tu gran necesidad, it hasn't ended. I don't know what God's doing. No ha terminado. No sé lo que Dios está haciendo. In a special priority mail, en un paquete de correo especial, someone sent me 8 ounces of palladium. Alguien me envió 8 onzas de palladium, de platino. Not platinum, palladium. Palladio. Yeah, palladium. I don't even know there was a palladium. No sabía que existía palladio, ni yo. But I found it's worth over $800 an ounce. Lo que sé es que vale $800 la onza. I said, what are you doing, God? Señor, ¿qué estás haciendo? He said, you asked me. Tú me pediste, me dijo. I'm your father. Yo soy tu padre. I'll take care of you. Yo te cuidaré. That's what God wants to do in this last day. Es lo que Dios está haciendo en estos últimos días. He wants to open heaven. Él quiere abrir los cielos. And fulfill the word of the Lord to you. Y cumplir la palabra del Señor para contigo. With signs following. Con señales siguiéndote. That his name would be glorified. Y su nombre sería glorificado. This is an awesome day. Es un día asombroso. It's a day to rise up. Es un día para que nos levantemos y salgamos de las don't puertas. No te compares entre ustedes con ustedes. But hear what God is saying. Pero oye lo que Dios está diciendo. And obey the word of the Lord. Y obedece la palabra del and Señor. Be under authority. Y mantente bajo autoridad. Be accountable to the household of the king. Se rinde cuentas a la casa del and rey. When he goes out, y cuando él sale, he sends his warriors before you. Él mandará sus guerreros delante. Just like he did in that day in Samaria. Así como lo hizo en Samaria. When they went out and they saw the testimony of what God had done. Cuando vieron el testimonio de lo que Dios había hecho. They found everything the leopard said was true.
ellos vieron que todo lo que los leprosos habían dicho era verdad. God had gone before his people. Dios a favor de su pueblo. At the, just before the dark. Y justo antes de la oscuridad. This is God's hour to have you and I rise up. Esta es la hora del Señor. Levántate. Stand up with me. Levántate conmigo, por favor. You are a special people. Tú eres un pueblo especial. I fall in love with Latinos. Yo amo a los latinos. Me he enamorado de ellos. I hear Spanish guitar, I begin to cry. Yo escucho una guitarra española y lloro. You have a passport that's better than a Swiss passport. Tú tienes un pasaporte que es mejor que un pasaporte suizo. You can take a Spanish passport to Morocco. Tú puedes llevar un pasaporte mexicano a Marruecos. You say, Buenos días, come. Y ellos te dicen, buenos días, ven. You can go to Turkey. Puedes ir a Turquía. I can't go there. Yo no puedo ir ahí. I put an American passport down. Yo pongo ahí un pasaporte americano. Oh, spy. Ah, un espía. But you Spanish people. Pero tú latino. You can go to places where I cannot go. Tú puedes ir a lugares donde yo no puedo ir. And God gives you favor when you go there. Y Dios te da favor cuando vas. He gives you an anointing. Él te da una unción. That you carry from here, from this house. Que tú llevas de este esta casa. To the nations of the world. A las naciones del mundo. And as you go. Mientras vas. Your anointing is compounded. Tu unción se va multiplicando. God will not take away your own DNA. Dios no va a tomar tu ADN. But when you go under authority, pero cuando tú vas bajo you autoridad, have the DNA of the house. Tú tienes el ADN de la casa. You have the DNA of your pastors. Tienes el ADN de tus pastores. And you have your own individual DNA. Y tú tienes tu ADN individual. You have a twofold anointing that comes into play. Tienes una doble unción que viene y se pone en lugar. And when you go in the name of Jesus, y cuando vas en el nombre de Jesús, you'll find he's ahead of you. Encontrarás que delante de ti, the nations are waiting for you. Las naciones te están esperando. Just around the cities, solo, around the corner. Solo aquí doblando la esquina. The nations are waiting for people. Las naciones están esperando a las personas que conocen a su Dios. Daniel puts it this way. Daniel lo pone de esta manera. Those that do know their God. Aquellos que conocen a su Dios. Shall be strong. Serán fuertes. And do exploits. Y harán maravillas. That's what God's called you to. Eso es lo que Dios te ha llamado a hacer. You are a chosen generation. Eres una generación escogida. A royal priesthood. Un sacerdocio santo. A chosen nation. Una nación. That you might show forth the works of your God. Para que tú puedas mostrar la obra del Señor. Who's called you from darkness into his light. Que te ha llamado a hacer luz en la oscuridad. His call is clear. Él nos ha llamado y su llamado es claro. To you and I tonight. Y es el mismo para ti para mí esta noche. Will you rise up? ¿Te levantarás? Will you go? Irás. Across the street. Irás y cruzarás la across calle. Across the city. A cruzarás la ciudad. Across the nation. Cruzarás la nación. Or across the world. O cruzarás el mundo. As God leads you, si Dios te guía, you'll see the hand of God stretched out. Verás la mano de Dios extendida. I don't know how you respond. Yo no sé cómo respondas. When I look at the screen, pero cuando yo vi a la pantalla, and see in one service 10,000 decisions for Christ, y vi 10,000 decisiones por Cristo, I can't do that. Yo no puedo hacer eso. Only God can do that. Solo Dios puede hacerlo. Only God can draw people. Solo Dios puede hacer que se caigan it's las personas. Not a, it's not a nice story. No es una historia bonita. It's not some tear story I tell. No es una historia de llanto. That's no power. Eso no tiene poder. But when the Spirit of God begins to draw, pero cuando el Espíritu Santo te empieza a jalar, it touches heart and hearts. Toca corazón a corazón. By the blood of Jesus, por la sangre de Cristo, and by the Spirit of God, por el Espíritu de Dios, they're drawn to the Father. Son llamados al Padre. Their lives are changed forever. Sus vidas cambian por siempre. And there's an army forming right now. Y hay un ejército que se está formando hoy entre las naciones. And I feel I'm talking to generals. Y yo sé que yo me siento que estoy hablando a generales. Captains in the army of God. Capitanes en el ejército de Dios. Eres llamado a esta hora. To lead a generation. Para guiar a una generación. To lead a people among the nations. Para guiar a un pueblo entre las naciones. Out of their darkness. Fuera de la oscuridad. Into the marvelous light of God. A la luz maravillosa de Dios. So Father tonight. Así que Padre esta noche. As we stand in your presence. Mientras estamos de pie en tu presencia. Look at our heart, Lord God. Ve a nuestro corazón, Señor. Father, if we sit at the gates. Padre, estamos en las puertas. We'll die in the y si aquí nos quedamos moriremos. If we go inside the city, pero si vamos en la ciudad adentro, and become normal like all the other Christians, y nos hacemos normales como todos los cristianos, we'll die inside the city. Moriremos dentro de la ciudad. But those that hear the word of the Lord, pero aquellos que oyen la palabra de Dios, are empowered by that word. Son dados poder por la palabra. They go out to the enemy's camp.
Van al campamento enemigo. Not with their own idea. No con su idea propia. But with the leading of heaven. Sino con la guía de los cielos. And you go before them. Y tú vas delante de ellos, Señor. As a mighty man of war. Como un hombre de guerra poderoso. Like you took the chariot wheels of Pharaoh off. Como tú quitaste las ruedas de los carros de Faraón. You take tracks of tanks off. Tú quitas las ruedas de los tanques. Because you're the same today. Porque tú eres el mismo hoy. Go before your people, God. Ve delante de tu pueblo, Señor. Let this year que este año be a year of great harvest. Sea un año de gran cosecha. Father, through this church, Padre, a través de esta iglesia, let the nations be shaken, que las naciones sean sacudidas by the power of God. Y tomadas por el poder de Dios. Let us rise up. Que nos levantemos, Señor, as a mighty army, como un ejército poderoso, hearing the word of the Lord, oyendo la palabra del Señor, having it burn within us, haciendo que queme dentro de nosotros, like a fire, como un fuego, until we declare it to the nations, hasta que lo declaremos a las naciones, we declare it to our families, hasta que lo declaremos a nuestras familias, look and live, que Señor vivamos, all you ends of the earth, y lleguemos hasta los finales de la tierra. Father, I pray for unsaved family tonight. Señor, yo oro por familia que todavía no ha sido. This is the day of your salvation. Este es el día de tu salvación. This is the hour of your receiving them. Esta es la hora de que tú los recibes. Reach them, mighty God. Alcánzalos, Señor. Take sleep away from them. Quítales el sueño. Keep them under your conviction. Manténlos bajo tu convicción. Let the heavy hand of the mercy of God. Que la mano pesada de la misericordia de Dios. And the goodness of the Lord. Y la bondad tuya. Bring them to repentance. Los traigan al arrepentimiento. Until their knees bow. Hasta que sus dos rodillas and their tongue is loosed, y su lengua se suelte, to confess Jesus Christ as Lord, y confiesen a Jesús como Señor, to come into the house of God, para que entren a la casa del Señor, to learn the word of the Lord, para aprender la palabra de Dios, till it burns in their hearts, hasta que quemen sus corazones, and it burns in their life, y quemen sus vidas, and they take it again to the nations, y lo lleven de nuevo a las naciones. So let the Spirit of God, que tu Espíritu, Señor, prepare us, nos prepare for this final ingathering. Para esta junta final. It's bigger. Es más grande than we've ever known. De lo que hemos conocido. It's coming. Viene. With a strength and a power. Con el poder. Like we never imagined. Como nunca lo hemos imaginado. Not just in the Hawaiian Islands, Lord. No solo en las Islas Hawaianas. But I sense something stirring in Mexico. Pero yo estoy viendo que algo se conmueve en México. A new season. Una nueva temporada. A new hour. Una nueva hora. A new day. Un nuevo día. We welcome you, Holy Spirit. Señor, te damos la bienvenida, Espíritu Pour Santo. Out your Spirit on Mexico. Vierte tu Espíritu Santo en México. Raise up your people, oh God. Levanta a tu pueblo, Señor. With the fire of your Holy Spirit. Con el poder de tu Espíritu Santo. Touch their lips. Toca los labios. With coals from off your altar. Señor, tráelos a los del altar. When they speak. Con fuegos del altar. Let que ellos it be hablen. Thus says the Lord. Señor, que levántate, dice el Señor. To this day and this generation. A este día y a esta generación. Use the mighty God. Úsalos, Señor poderoso. Let the name of Jesus Christ be greatly glorified. Que el nombre de Jesucristo sea grandemente glorificado. Let every knee bow. Que toda rodilla se doble. And every tongue confess. Y toda lengua confiese. That Jesus Christ is Lord. Que Jesucristo es el Señor. To the glory of God the Father. Para la gloria de Dios Padre. Thank you for calling us. Gracias por llamarnos, Señor. For such a time as this. Para tiempos como estos. And now we pray, Lord. Y ahora oramos, Señor. The fruit that you're allowing us to gather in. Que el fruto que tú nos dejas tomar. Because you've ordained us that we would bear fruit. Porque tú nos has ordenado a que demos fruto. Much fruit. Mucho fruto. And that fruit would remain. Y que este fruto permanezca. To the glory of your name. Para la gloria de tu nombre. Thank you for that promise. Gracias por esa promesa. Let us live in it. Que la vivamos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Yo creo que el Espíritu Santo nos ha estado hablando y no sé, pero a lo mejor algunos aquí tienen un llamado, una llama que está ardiendo y se va a convertir en un llamado, una llama que se convierte en llamado. Amén. No puedo decir más. Que Dios los bendiga. Seguimos reuniéndonos los miércoles. Todos los que son líderes de ministerio, los que están sirviendo en ministerios, vengan, aquí nos vemos los miércoles. Hoy Dios abrió, inauguró de esta forma, como lo estamos haciendo. Llévenlo en sus corazones, que arda y que Dios haga brotar esa semilla de
compasión por las almas y de ir a algún lugar, que Dios te mueva a cruzar la calle, cruzar la ciudad, cruzar la nación, cruzar el mar, a donde Dios nos llame para extender su reino hasta que Él regrese. Ok, muy bien, que pasen buenas noches. Muchas gracias, Richard. Thank you very much for the word, brother. Ok, Dios los bendiga.